El año 2006 iniciamos un, una carrera de, de afiliaciones para eh, tener un gremio específico de la actividad. Eh, hace cuatro años nos dieron la personería gremial eh, y bueno, desde ese momento estamos trabajando ya con convenios colectivos de trabajo propio. La verdad que fue un trabajo de seis, siete años de, de lucha. Para tener un gremio ex exclusivamente de la actividad de los centros de contacto. Y bueno, y hoy estamos eh, desandando ya el camino con personería y con todas las inscripciones gremiales a nivel nacional. Y esperemos que prontamente tengamos las personerías a nivel nacional. ¿Cuáles son los servicios que prestan? Bueno, eh, dentro del gremio, eh, siempre estamos presentes en aquellas fechas, tanto del gremio como. En su día, el día del trabajador del centro de contacto, el día del trabajador, eh, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, eh, eh, con algunos presentes. Eh, después tenemos a fin de año siempre con presencia en la mesa familiar con su caja navideña, eh, el inicio de clases con cada uno con su mochila. Con útiles escolares tanto para jardín primario, secundario y universitarios. Eh, después contamos con excepcionales descuentos dentro de una cartilla de, de comercios que tenemos adherido a nuestro gremio Tenemos un predio impresionante de 11 hectáreas, en donde está enclavada nuestra pileta, nuestra piscina, que la verdad es que es un orgullo nuestro, con toboganes, eh, eh, juegos eh, para niños, eh, una plaza húmeda. Eh, digamos que dentro de lo que es, hoy es Córdoba, somos los primeros y los únicos hoy que tenemos ese, ese sistema de... de de, de recreación para tanto para el afiliado y su grupo familiar, ¿no? Bueno, también contamos con una mutual, esa mutual eh, es de trabajadores de los centros de contacto y hoy por hoy brindamos a, a nuestros afiliados un jardín maternal eh, en donde está enclavado justo al frente de nuestro sindicato y bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros que fue nuestra primera tarea dentro de los de los servicios que empezamos a dar con el gremi y con lo mutual. Eh, lo primero que nos fijamos fue en nuestras compañeras que son mamás, que trabajan en el centro y podían dejar a nuestra confianza sus hijos y así lo estamos haciendo desde hace tres años. Así que bueno, también para nosotros es muy importante eh, nuestro jardín maternal que orgullosamente eh, presentamos siempre a nuestra sociedad.